conectar con ustedes en esta transmisión en vivo, comunidad. Me encanta darles la bienvenida. Por favor, para ir comenzando y sentirnos en comunidad, escríbanos aquí en el chat desde qué ciudad se conectan para saber dónde andan. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo soy Ana Arismendi, psicóloga y psicoterapeuta. Soy directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y hoy me acompañan dos queridísimas y picudísimas colegas del instituto. Me acompaña Carla Garza. Hola, Carla. Hola Ana, hola Ale, hola a todos, a todas. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Carla Garza, soy nutrióloga y educadora en diabetes y bueno, contentísima de compartir este tema con ustedes. Y también está aquí Ale Suárez. Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Yo soy Alejandra Suárez, nutrióloga y psicoterapeuta y bueno, también estoy laborando en el instituto y es un gusto para mí compartir sobre este tema que me apasiona. Oye, como decidimos hablar de la fase de la luna de miel en la alimentación intuitiva, porque pues hemos visto en nuestro trabajo, en nuestras consultas individuales y en nuestras participantes de los talleres, que al entrar en esa fase puede ser uno de los obstáculos para continuar con la alimentación intuitiva, porque a muchas personas les atemoriza. Entonces, queremos explicarles en este live qué es esto de la fase de la luna de miel en la alimentación intuitiva y también cómo se puede gestionar. Pero antes me gustaría explicar muy brevemente qué es esto de la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es un modelo creado por dos nutriólogas estadounidenses, Evelyn Tribole y Elise Resch, y lo crearon desde los años 90. Entonces, es un modelo que ya tiene pues décadas en su existencia, en su aplicación y en su investigación, y es un modelo muy efectivo para soltar la cultura de las dietas. Fue creado como una alternativa para dejar las dietas. La alimentación intuitiva enseña 10 principios. Es como 10 pasos para ir soltando las dietas. El principio 1 se llama rechaza la mentalidad de dieta. El 2, honra tu hambre. El 3, haz las paces con la comida. El 4, desafía la policía alimentaria. El 5, conecta con el factor satisfacción. El 6, siente la saciedad. El 7, gestiona las emociones con amabilidad. El 8, respeta tu cuerpo. El 9, muévete y siente la diferencia. Y el 10, nutrición gentil. Entonces, algo que nos gusta mucho de este modelo es que toma en consideración como todos los factores implicados en el comer. Entonces, desde la parte biológica, entonces hay un principio, el 10, que se enfoca en la nutrición y otros principios que hablan de la importancia de conectar con nuestras sensaciones físicas de hambre, saciedad, placer. También el componente emocional, que es muy importante en la alimentación y hay todo un principio dedicado a eso. Y también la parte mental, porque comemos con nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Entonces, pues este modelo nos ayuda a trabajar con todos estos factores para soltar las dietas y estar más en paz y en armonía con la comida. Y precisamente cuando se trabaja el principio número 3, que es el de haz las paces con la comida, ahí se suele dar esto que se llama la fase de la luna de miel. Entonces, a ver, Carla, platícanos de qué se trata esta fase. Muy bien, quiero platicarles un poco de esta fase primero, hablando un poco acerca de qué pasa con la restricción. Cuando nosotros nos restringimos ciertos alimentos o grupos de alimentos, o también cuando catalogamos alimentos como buenos o malos y sentimos que hay ciertos alimentos que no los deberíamos de consumir y que desde este miedo, obviamente también al consumirlos, sentimos culpa. Cuando estamos alrededor de estos alimentos o cuando nos permitimos comer un poco, nos podemos sentir en bastante descontrol. Y puede surgir esta sensación de, tengo que comerlo en este momento porque no sé si mañana lo voy a poder comer. Entonces, eso es lo que hace la restricción. Sabemos que cuando hay restricción, esto predice que después hay atracones. Entonces, cuando comenzamos el proceso de sanar nuestra relación con la comida y trabajamos justo con este principio que decías, Ana, de darnos el permiso incondicional por comer, es sumamente normal que atravesemos por este periodo, por esta fase de la luna de miel en la alimentación intuitiva, ¿no? Entonces, la luna de miel es un periodo en el que obviamente va a venir una respuesta, que vamos a ponerle como una respuesta primitiva, al empezar a comer estos alimentos. Justamente por habernos privados de ello. Entonces, esto es sumamente normal
Y de alguna manera, al empezarnos a deshacer de reglas externas o de imposiciones alrededor de los alimentos, y justamente con el factor novedad, que obviamente si por mucho tiempo no los hemos comido y de pronto tenemos otra vez acceso a ellos, podemos ver que a lo mejor de pronto comemos cantidades que no solemos comer regularmente o que queremos comer esos alimentos todo el tiempo. Y bueno, yo pienso y veo esta fase como una fase en la que estamos reconstruyendo la confianza. Se está retomando esta confianza que se pierde al tener reglas externas o al estar haciendo dietas restrictivas. Y bueno, definitivamente es importante y es parte de. Y hay una analogía que me encanta que siempre nos comparte Sana. No sé si la quieras compartir acerca de la luna de miel para que quede un poquito más claro. Sí, claro. O sea, a mí me encanta que se utilice el término luna de miel para explicar qué es lo que pasa cuando trabajamos esto de darnos permiso incondicional de comer. Porque, a ver, una luna de miel cuando estamos en una relación de pareja, ¿no? Es como cuando una pareja se acaba de casar y entonces van a su viaje de luna de miel. ¿Y qué pasa? Pues en la luna de miel todo el tiempo quieren estar juntos, no quieren ver a nadie más. Todo el tiempo estás pensando en la otra persona y crees que es lo más maravilloso del planeta. Y todo el tiempo hay mucho contacto físico, ¿no? Todo el tiempo la quieres tocar y la quieres besar. Pero sabemos que esa solamente es una etapa de la vida de la relación de una pareja. Después eso va a cambiar. Y no quiere decir que ya después no te importe tu pareja y ya no la quieras en tu vida, sino que esta parte como de infatuación, ¿no? Como de súper enamoramiento, pasa. Y al rato esa relación evoluciona y puedes integrar a tu pareja como parte de tu vida, pero ya no es el centro de tu vida ni lo máximo, ¿no? Entonces, un poco pasa eso con los alimentos. Cuando, como decía Carla, nos restringimos muchos alimentos, que es lo que hace la cultura de las dietas, no puedes comer todo esto, y de pronto nos damos permiso, entramos en fase de enamoramiento de luna de miel, ¿no? Entonces, ahora los quiero comer a todas horas, se me antojan muchísimo, pero eso a algunas personas les puede dar mucha angustia. Decir, entonces, ¿qué quiere decir que ya no voy a, todo el tiempo me voy a estar comiendo esto en exceso, o qué tal que me hace daño? O algunas personas pueden experimentar un poco una sensación como de descontrol. Y eso puede asustar. Y es bien importante entender que esto solo es una fase y que es natural y que prácticamente todas las personas que hemos pasado por la alimentación intuitiva la vivimos, porque si no, muchas personas se pueden asustar. Y eso es lo que vemos mucho en consulta, ¿cierto? O sea, el riesgo de no entender que estamos en esta fase. Sí, porque justo cuando hablamos de alimentación intuitiva hay muchos mitos, pero porque son estos riesgos de que no hemos entendido cómo funciona o qué pasa, o que a veces también ya traemos este chip de cultura de dieta que todo tiene que ser muy inmediato. Entonces, si ya he cambiado un paradigma a otro, ya, entonces ya tengo que hacerlo correcto. Y justo aquí no hay una forma correcta, pero sí podemos pasar por fases, y una de esas fases es esta que hemos estado explicando. Y el no entenderla puede crear esta sensación de, es que esto es comer intuitivamente. Y creemos que entonces todos los días van a ser este tipo de alimentos los que voy a elegir, porque también algo que me ha dicho la cultura de dieta es que desconfíe de mí. Y si vivo esta alimentación, esta luna de miel, creo que realmente estoy, pues sí, tengo que desconfiar de mí, porque mira, si confío en mí, ve lo que pasa. Pero es saber que es un periodo que solo está por un tiempo en el que tú vas sanando tu relación y tu confianza. Otra cosa, y cuéntenme aquí en el chat si no les ha pasado, que ya empezaron a hacer la alimentación intuitiva y que sienten como que ya tienen este permiso incondicional de comer, pero pues ahí todavía hay uno que se llama el pseudo permiso. ¿Y qué es el pseudo permiso de incondicional? Donde yo ya creo que tengo este permiso incondicional porque tengo el acceso a los alimentos que antes estaban restringidos, pero emocionalmente todavía no tengo ese acceso, porque algo que está pasando es que siente esta culpa de esto no lo debería de estar haciendo, es que esto está mal, y la culpa por ahí sigue rondando. Y cuando estoy en este pseudo permiso, como que se empieza a prolongar un poco la luna de miel, porque no me estoy entregando por completo a ella. Entonces, como que sigo teniendo esta sensación de quererlos comer más, y siento que ya me duró mucho la luna de miel, pero tal vez porque nunca entré por completo, porque seguía como en esta sensación de todavía no tengo permiso de comer estos alimentos. Entonces, también puede ser uno de los riesgos si yo siento que ya entré en el permiso incondicional, pero me quedé en el pseudo permiso. Y otra cosa es que se puede como
dar esta sensación de descontrol que ya había mencionado antes, pero como que siento que en este no puedo confiar de mí, me descontrolo todo el tiempo porque no elijo también los alimentos que me traen un bienestar. O como decías hace rato, Ana, como creemos que va a ser lo habitual, o sea, que este ya será mi estilo de vida entonces por siempre. Obviamente aquí voy a sentir que no tengo salud, pero no, justo es como ir recordando que es parte del proceso y que solo es por un periodo. Y saber que no estás haciendo algo mal, incluso estás haciendo este proceso para poder crear esta confianza con tu cuerpo. Y esto es bien importante porque creo que esta fase es lo que de pronto le ha dado como un poco, lo voy a poner así como mala fama, la alimentación intuitiva, o que a mucha gente le da miedo entrar, porque dicen, no, la alimentación intuitiva nada más se trata de comer lo que quieras, cuando quieras, y no te fijes, ¿no? O sea, si te hace bien o no, es como, como se cree que es eso, ¿no? Pero para nada es, o sea, la alimentación intuitiva, como su nombre lo indica, es conectar con la intuición. ¿Y qué es la intuición? Es nuestra sabiduría interna. Y nuestra sabiduría interna viene de tres lugares: de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra mente. La alimentación intuitiva nos invita a conectar con estas fuentes de sabiduría y desde ahí comer, decir, a ver, ¿qué quiere mi cuerpo? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace bien? Pero también mis emociones y también la mente. Pero como la cultura de las dietas nos ha enseñado a ignorar por completo a estas fuentes de sabiduría, en un inicio ni siquiera sabemos ni que las tenemos ni qué nos están diciendo. Y por eso en un inicio es muy normal sentir un poco como este desajuste. Pero a mí me gusta también recordar que salir de la cultura de las dietas y entrar en un modelo diferente es hacer todo un cambio de sistema, de paradigma. Y siempre que vamos a hacer un cambio así importante en nuestra vida, lo primero que surge es caos, porque no podemos construir si no destruimos. Y en la destrucción, pues siempre hay como caos, desajuste, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que pasa, ¿no? Estoy en esta fase de todavía no entiendo bien qué necesita mi cuerpo, qué quiero, y entonces siente un poquito este caos, pero el caos es necesario para reordenar. A mí también me gusta explicarlo, es como, a ver, si quiero volver a ordenar mi closet, pues primero saco todo. Y se siente al principio caótico y dices, ¡ay, no, montaña de cosas! Pero también de pronto descubres cosas que, ¡ay, ya no sabía que tenía esto, me encantaba, te lo vuelves a probar! Entonces, como, y de ahí dices, ok, esto sí lo quiero, esto no, esto lo voy a usar con frecuencia, esto es para una fiesta. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Sí, y justo ahorita que te escucho me viene otra cosa, que si yo no entiendo qué va a pasar esta luna de miel, a veces no puedo como honrar mi hambre o mi saciedad, porque pues es natural que en este deseo a veces no tengo hambre y se me antojó algo y pues vamos a crear esta confianza, entonces lo voy a comer. Entonces empiezo a sentir que entonces no es para mí, porque no puedo comer acorde a mi hambre, o si le hago caso a mi saciedad siempre termino muy llena. Y justo recordar eso, que pues para poder reconstruir una nueva relación con la comida, pues sí va a haber caos, y en este caos vamos a ir cada principio experimentándolo y conociéndolo poco a poco, pero un riesgo también podría ser como sentir que tengo que hacerla perfecta. Claro, y precisamente por eso muchas personas cuando entran en esta fase a veces se asustan y sueltan la toalla. Dicen, no, la alimentación intuitiva no es para mí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero decirles, es normal. Todas las personas que probamos alimentación intuitiva pasamos por la fase de luna de miel y es temporal. Y también les diría, es necesario. Es necesario pasar por aquí. A ver, cuéntenos aquí en el chat, ¿quiénes de ustedes han estado o están en fase de luna de miel con la alimentación intuitiva? Y si les sirve saber que eso que estaban experimentando tiene un nombre, es una fase, pues, ¿cómo ha sido esa vivencia para ustedes? Entonces, bueno, ahora que ya entendimos que es natural. Ah, bueno, y aquí nada más me gustaría decir algo. La fase de luna de miel es natural por también algo que tú explicabas, Carla. O sea, yo creo que por varias razones, pero una es porque cuando hay restricción es una respuesta natural que el cuerpo después busque eso que se prohibió. Es algo de defensa propia, ¿no? De supervivencia. También es natural que lo nuevo, tú decías, Carla, hablabas de la novedad, que lo nuevo nos entusiasme. Y quiero aquí invitarles a reflexionar cómo podemos tener fases de luna de miel con un montón de cosas en la vida. Yo, por ejemplo, no sé, o sea, empiezo a conocer de un nuevo tema y 100% en tu frase luna de miel, ¿no? O sea, como que quiero leer todo de ese tema, le doy mucho espacio en mi vida, estudio de ese tema, leo libros de ese tema, todo es de ese tema, y de pronto ya, o sea, eso se va calmando, como lo empiezo a integrar a ese tema como parte de mi vida, y ya después le dejo espacio a otras cosas.
Entonces, también como decir, la fase luna miel es normal porque eso lo vivimos cada vez que hay algo nuevo y cada vez que algo nos entusiasma. ¿Han vivido fase luna de miel en como en otros aspectos? Totalmente. Justamente ahorita que decías, Ana, esto de con nuevos temas. No, a veces estoy nada más pensando como de, ¿sabes qué? Si tomo algún taller o un curso de, híjole, quiero saber mucho más. Y obviamente sí va bajando poquito a poquito, no va tomando su lugar. Justamente se me vino a la mente esto, ¿no? Como la idea es que esos alimentos regresen y tomen su lugar, ¿no? Porque de pronto sí muchos de esos alimentos los tenemos como en una jerarquía mayor, ¿no? Como hasta con lucecita. Entonces, es la idea, ¿no? Que vaya poquito a poquito tomando su lugar, como justamente nos ha sucedido en otras áreas, ¿no? Bien lo decías. Y aquí con lo que dice Carla, me encanta explicar el cómo toman su lugar los alimentos con la siguiente analogía. O sea, los alimentos que nos han prohibido porque nos han dicho que son malos y que no nos deberíamos de comer, es natural que nuestro deseo por consumirlos aumente y se vuelven tentadores y hasta los idealizamos, o sea, porque es como lo maravilloso poder consumir eso. Y los alimentos que me habían dicho que son los buenos, los que tengo que comer, los permitidos, empiezo a perder el deseo porque empiezo a sentir que hartazgo y pues es que siempre tengo que comer lo mismo y tal vez ya no lo quiero. Entonces mi nivel de deseo por estos es nulo y por este es idealizado. Entonces la luna de miel lo que ayuda es que estos que idealicé los vuelvo a traer como a un lugar terrenal donde ya sé si realmente me gusta, si no me gusta, le quito lo tentador, lo idealizado. Incluso tanto el comer estos, empezamos a darnos cuenta por qué extrañamos estos. Y decimos, ay, pero es que sí me gustaban y sí me traían bienestar. Y entonces algo que logra la luna del miel al final es como generar un balance, un equilibrio en este deseo, donde ya puedo tomar estas decisiones más desde lo que a mí me gusta y no desde la idealización o del deseo ya como desconfigurado. Y algo muy bonito que las dos ya mencionaron es que creo que esta fase también nos invita mucho a reconectar con nuestra confianza. O sea, con confiar que esto solo es una fase, que nuestro cuerpo, mente y emociones van a poder gestionar esto y acomodarlo, ¿no? Donde tenga que acomodarse, pero les tenemos que dar el permiso. Fíjese que ahorita que estaba explicando esto, Ale, pensé que también, regresando como a la analogía con las relaciones, a veces con los alimentos pasa como cuando, por ejemplo, no sé, una hija adolescente se empieza a encaprichar con un novio que no le gusta a los papás. Entonces los papás empiezan a prohibir que salga con el novio, no puede hablar con él. ¿Y qué pasa? El encaprichamiento sube, porque lo prohibido aumenta el deseo. Entonces la chavita con más razón quiere andar con él, etcétera, ¿no? E incluso va a hacer cosas como me voy a escapar, me voy a ir sin permiso. Entonces, mientras más prohibimos, más aumenta el deseo, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay el de, a ver, ¿no? Pues conócelo, hay la libertad de que conozcas, etcétera, va a bajar, ¿no? Ese deseo. Entonces, creo que también mientras más nos damos permiso de experimentar con la vida y con la comida, se abren más posibilidades y podemos acomodar las cosas en su justo lugar. Entonces, a ver, pues ahora también aquí que en el chat ya nos están compartiendo que sí que han experimentado la fase de la luna de miel. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si nos cachamos que estamos ahí, ¿cómo podemos gestionarla? Yo, en mi experiencia propia y con personas que he acompañado, pienso que, bueno, lo primerito que si identificamos sobre todo que tenemos miedo o que nos sentimos muy confundidas, lo primero que sería importante hacer es tranquilizarnos. Obviamente buscar herramientas que tengamos a la mano para tranquilizarnos, eso sería como muy importante. Pero también el recordarnos que es solamente una fase, ¿no? Creo que es muy importante hacernos este recordatorio. Esto es solo una fase y va a pasar. Entiendo que esta es una respuesta, porque no es el problema. El problema es la restricción. Entonces, yo diría eso, ¿no? Primero tranquilizarnos, hacernos esos recordatorios. Y creo que un punto muy importante que quiero mencionar es sí asegurar el comer suficiente y regularmente, ¿no? Entonces, también parte de retomar la confianza consiste en esto. Justamente hay varios principios de la alimentación intuitiva en los que hablamos de esto, ¿no? Pero creo que es relevante, ¿no? El para poder ir retomando la confianza y que nuestro cuerpo vaya retomando la confianza en nosotros también. Entonces, creo que esos son, o sea, como los puntos principales. Pero también quiero decir que para que exista o se llegue a esta habituación, esto justamente que decía Ale, ¿no?
de que los alimentos vayan tomando su lugar, es importante y algo que recomiendo es poner atención plena, comer con atención plena. Obviamente no se puede hacer en cada comida, ¿no? El que prestemos atención plena o hagamos como esta práctica, pero sí llevar la atención como a su olor, a su sabor, a cómo se ve. Esto puede ser bastante favorecedor. Y creo que también otro punto que quiero compartir es que a veces es muy relevante seguir como con el trabajo de retar a la policía nutricional, ¿no? Porque de pronto sí puede ser bastante una barrera el que el estar en esta fase de la luna de miel y que de repente vengan ciertos pensamientos o ciertos comentarios de otras personas, ¿no? O que veamos algo en redes sociales que obviamente nos haga sentir como inseguras de estaremos haciendo lo correcto o qué tal que esto me vaya a provocar X o Y, ¿no? Alguna condición de salud y demás. De hecho, a veces puede ser incluso más difícil para personas que viven con una condición de salud. Y también a veces enfrentándose con comentarios de otras personas, ¿no? Hay otras personas que están en procesos distintos y que muchas veces pueden ver este enfoque como de, oye, pues, ¿qué estás haciendo, no? Pero es importante recordar que hay que priorizar la salud mental y que esto es importante, ¿no? Y que cada quien tiene su proceso. No sé si los estoy confundiendo, pero bueno, esos son los puntos más importantes que yo he identificado que hay que tomar en cuenta. Entonces, en cuanto a retar la policía nutricional, sí creo que a veces esos pensamientos como empezar a cuestionarlos, ¿no? ¿De dónde tomé esta idea? Derribar ciertos mitos puede ser bastante útil para poder atravesar esta fase de luna de miel y justamente evitar lo que dice Ale, ¿no? A veces el que nos estacionemos mucho tiempo ahí puede ser justamente por el pseudo permiso por comer. Entonces, ¿por qué puede haber pseudo permiso? Pues, a veces por ciertas ideas, por ciertos comentarios, por un montón de cosas que sería relevante empezar a cuestionar, ¿no? Yo creo que eso sería lo que yo quería compartir al respecto. Me gustaría sumar a este último que decías de, creo que también esta fase es una oportunidad para poner límites, porque cuando una persona entra en esta fase es cuando más puede recibir comentarios de allá afuera, ¿no? De, pues, ¿qué estás haciendo ahora con tu alimentación? O te estás descuidando o cosas así, ¿no? Entonces creo que también es una buena oportunidad para poner límites, o sea, aprender a comunicarle a otros, ¿no? Que estamos en un proceso, que es importante para nosotros y que pedimos que no se hagan comentarios sobre lo que comemos o sobre nuestro cuerpo, ¿no? O sea, pedir ese respeto. Y también nosotros marcar límites. Ahorita que decías, si yo veo que ciertas cuentas en redes sociales no me hace bien, ¿no? Porque me vuelven a disparar pensamientos de estoy fallando, no lo estoy haciendo bien, me voy a quedar aquí, ya perdí el control. Es decir, voy a dejar de seguir todo eso, ¿no? O sea, voy a poner límite a todo eso. Creo que eso es importante. Y también me gustaría sumar a todas las estrategias que dices. Creo que esta fase es una invitación también para trabajar mucho con la culpa. Creo que una de las emociones que más surgen en luna de miel, o sea, yo veo que son dos. Por un lado, entusiasmo y libertad. O sea, como decir, ¡ay, qué rico! Por fin puedo comer estos alimentos. Pero por otro lado, culpa, ¿no? Culpa y preocupación. Entonces, creo que también hay que implementar varias estrategias para trabajar con eso. Con la preocupación, como ya decías, Carla, cada vez que surja miedo, hacer algo para tranquilizarnos, ¿no? Como, por ejemplo, respirar, hacer una pausa, recordarnos, ¿no? Que, a ver, esto es una fase, es parte del proceso, ¿no? Me abro a vivirla, sé qué va a pasar, etcétera. Y la otra es también para trabajar con la culpa. La culpa surge cada vez que interpretamos que hemos roto alguna regla. Entonces, creo que también aquí viene lo que decías, Carla, pues viene mucho la policía alimentaria, ¿no? Entonces, como decir, a ver, ¿qué regla creo que estoy rompiendo? Y esa regla, ¿de dónde demonios vino, no? Y es una regla que me funciona en este momento para estar en armonía con la comida. Entonces, para mí la fase de la luna de miel es bien interesante cuando nos atrevemos a vivir la profundidad, porque creo que nos ayuda a explorar muchísimo sobre nuestra relación con la comida. Por ejemplo, también nos podemos preguntar en esta fase, ¿por qué específicamente se me antojan mucho estos alimentos? ¿No? ¿Por qué son estos con los que estoy sintiendo culpa? ¿De dónde viene? ¿Qué pensamientos tengo? Y de ahí se descubren un montón de cosas. O sea, habrá personas que darse permiso incondicional será, por ejemplo, darse permiso de tomar vino. Para otras personas será comer pan.
para otras personas será comer grasas, no sé, lo que sea para cada quien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué para mí es esto y no otra cosa, ¿no? Porque hay personas que se sienten muy tranquilas con estos alimentos y para mí ahorita representan así como wow, ¿no? Como decía, los idealizados son lo máximo, ¿no? Entonces creo que también es una oportunidad muy bonita, ¿no? De conocernos y conocer nuestra relación con la comida. Sí, justo ahorita que te escuchaba, se me ocurrían como dos estrategias más. Y una de ellas es disfrutarla, porque es una oportunidad, es una puerta para conocernos, lo acabas de decir. O sea, es como descubrir por qué se me antoja eso y también descubrir si realmente me gusta. Porque a mí en lo personal, en mi periodo de etapa de luna de miel, descubrí que había cosas que tenía tan idealizadas que cuando las probaba era, me gustó. Y hasta me frustré en su momento. Pero es una oportunidad, es una puerta para conocernos, entonces también hay que disfrutarla. Como decían, esta analogía de la luna de miel de la boda, es igualita, entonces solo se va a vivir una vez y el entrar en este contacto lo pueden disfrutar y pueden atravesarlo de una manera muy grata. Y otra que se me ocurrió ahorita que las escuchaba es vivirla acompañada. Y puede ser que alguien te guíe y te acompañe para que no sea tan abrumador todas estas emociones que hemos nombrado que pueden ocurrir. Y también puede ser en grupo para darnos cuenta que no eres la única persona que lo estás viviendo, porque no sé, y nos lo podrían poner ahorita en el chat, quiénes se sienten sola en esta travesía de reconciliarse con la comida o que sienten que son las únicas y que nadie las entiende, y eso es horrible, porque a mí también me pasó. Entonces, a veces este vivirlo acompañada puede, uno, hacernos sentir como que no soy la única, y otra, que alguien me ayude a sostener mis emociones que pueden ser muy abrumadoras. Qué bonito esto que dices, Ale, porque también el acompañamiento no es solo para no sentirnos solas, sino que también nos puede ayudar como a hacer sentido de lo que estamos descubriendo, ¿no? O sea, qué bonito decir, oye, me di cuenta que son las cosas con queso, ¿no? Las que ahorita. Y tener a alguien con quien rebotar y compartir y que nos pueda hacer preguntas y nos ayude a explorar, es también siento que sacarle más jugo, ¿no? A lo que estamos descubriendo. Ahorita que dije queso, les quería compartir que en mi caso, yo recuerdo mucho que uno de los alimentos que surgieron en mi fase de luna de miel fueron los nachos con queso. Y los tenía idealizados al máximo. Y me acuerdo que así una vez dije, voy a ir por mis nachos, los que se me hacen. Me acuerdo que eran unos de estos restaurantes de la cadena Chili's, ¿no? Entonces yo decía, es que voy a ir a Chili's, me voy a sentar y me voy a pedir unos nachos solo para mí, ¿no? Me acuerdo que en ese momento le dije a mi pareja, no doy, ¿ok? O sea, estos son para mí, ¿no? Y ya era una ilusión. Y como al comerlos, me acuerdo que desde que los vi, no se me antojaron ya tanto. No era el look que yo me esperaba o que yo ya tenía construido en mi mente. Y los empecé a comer. Y justo es un poco lo que tú decías, Ale, ¿no? O sea, como que dije, no era para tanto, ¿no? Y tanto miedo que le tenía y tanto deseo y no era para tanto y hay otros mejores nachos o con poquito es suficiente. Entonces, fue una experiencia muy interesante y también viví una experiencia diferente con otros alimentos que probé y sí me supieron y dije, esto sí es lo máximo, ¿no? Entonces, qué bonito porque yo ahí me di cuenta y dije, tengo una idea de lo que eran los alimentos, pero volverla a aterrizar desde la mujer que hoy soy. Hoy para mí, ¿qué pienso de los nachos? ¿Cómo los recibe mi cuerpo? ¿Y cómo recibe otros alimentos? Y así poder empezar a tomar decisiones. Es como un poco actualizar nuestra relación con la comida. Sí, me encanta esto, porque aparte obviamente nuestro registro del gusto va cambiando. Y obviamente será como muy interesante explorarlo. Y esto que decías, Ana, resuena bastante. A mí también me pasó, por ejemplo, con una hamburguesa de un restaurante en específico. Y sí fue como esta parte de un poquito medio que duelo. O sea, me sabía delicioso. O eso creía por cuando me lo restringía. Y con otros alimentos fue otra experiencia, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente en mi caso como de comer salchicha o comer hot dog, fue de wow, sí es lo máximo, ¿no? Y no sé, creo que es muy valioso que nos permitamos explorar y que también podamos descubrir a lo mejor que ciertos alimentos sí, o sea, incluso no, si a lo mejor no me caen bien, a lo mejor, pero obviamente no es hasta que nos permitimos tener esa experiencia, ¿no? Y probar.
Exacto. Cuéntenos aquí en el chat con qué alimentos en específico están viviendo su luna de miel, quiénes son sus enamorados y enamoradas de esta fase. Me encanta lo que decías, Ale. Sí, qué bonito es cuando nos enamoramos. Y enamorarnos dura un tiempo, ¿no? Entonces vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a disfrutarlo y vamos a vivirlo con atención plena, como decías, Carla. Y una última estrategia que me gustaría compartir, que creo que sirve mucho, es pensar también a futuro, en el sentido de, a ver, esto solo es una fase y si me doy permiso de vivirla totalmente, lo que va a venir es más libertad, más autoconocimiento, más armonía. Porque después de la luna de miel, pues, ¿qué viene, no? O sea, viene ya esta fase de poder integrar más los alimentos, conocerlos diferente, poder tomar decisiones, sentirme más tranquila frente a la comida, dejar de tener estas ideas de estos son los alimentos, como tú decías, Ale, los prohibidos y los idealizo, o los satanizo, son lo peor, me da terror comerlos, me puede pasar algo, ¿no? Y estos son los buenos, ¿no? O los que tengo que comer a fuerza, ¿no? Y a veces también por eso ya caen mal ciertos alimentos, porque es como a fuerza los tengo que comer. Entonces, como poner en un justo medio los alimentos. Sí, me encanta esto. Y creo que esto que decía Ale me gustó mucho, de hacerla acompañada, incluso no como teniendo una comunidad, ¿no? O a lo mejor con una persona, con un profesional que nos apoye o que les apoye, sí me parece sumamente relevante. Yo quiero compartirles que en mi caso yo lo hice sola, ¿no? Por un buen tiempo. Y la verdad es que de pronto como las preguntas que me surgían, ¿no? Las inquietudes, ahora tengo la fortuna de ver, por ejemplo, las personas que hemos acompañado en talleres o en mi propia consulta y decir, bueno, aquí, o sea, alguien puede poner en palabras tu experiencia, a lo mejor algo que ni siquiera habías identificado, y la verdad es que es sumamente enriquecedor. Coincido bastante con eso, Ale. Sí, platíquenos. Bueno, ojalá esto que les estamos compartiendo les sirva. Cuéntenos aquí en el chat si tienen alguna duda. Les vamos a contestar ahí mismo en el chat si se quedan con alguna duda. Pero también cuéntenos si esto también aclara un poco lo que han estado viviendo con la alimentación intuitiva y si les sirve para gestionar un poquito más esta fase. Y bueno, pues hablando de la importancia de lo útil que puede ser el acompañamiento, pues queremos invitarles a el próximo grupo de nuestro taller Vive la Alimentación Intuitiva. Este es un taller que dura 12 semanas, a través de los cuales cada semana vamos viviendo, o sea, no solamente estudiando, viviendo a través de experimentos y de ejercicios súper potentes cada uno de los principios de la alimentación intuitiva. Este es un taller que hemos creado y que cofacilitamos las tres. Entonces, también me parece muy bonito que puedan estar acompañadas tanto de nutrióloga como psicóloga, porque pues la alimentación son las dos cosas, ¿no? Y a veces necesitamos más ayuda nutricional e información nutricional y a veces más acompañamiento psicológico. Y es muy bonito además estar con otras personas que están en esta bonita travesía y pues nos vamos de luna de miel juntos y juntas y pues qué mejor, nos la pasamos bien. Entonces, el próximo grupo comienza el 13 de octubre de este año 2022 y las inscripciones están abiertas. Les vamos a dejar aquí abajo en la descripción de este video el link directo, que es psicoalimentacion.com/alimentacionintuitiva, donde pueden ver todo el temario, la inversión. Queremos recordarles que ofrecemos un par de becas, entonces, bueno, también para quien lo necesite, queremos hacerlo accesible y pues este va a ser el último grupo de alimentación intuitiva que vamos a guiar este 2022. Si están viendo o escuchando esta transmisión en otro momento, les invitamos a que vayan a nuestra página psicoalimentacion.com para que vean las fechas más actualizadas. Y pues este ya es un taller que ya hemos dado por varias ediciones y la verdad es muy bonito poder vivir el proceso de transformación que se da en estas semanas. Yo me atrevo a decir que este es el taller de alimentación intuitiva más completo que existe, porque no es nada más como un par de sesiones o no es nada más teórico, sino realmente es un taller vivencial. Entonces le damos el tiempo y la profundidad para ir viviendo y lo vamos haciendo pues con este acompañamiento muy, muy preciso. Y bueno, también para las personas que quieran más bien un acompañamiento individual, pues también Carla y Ale ofrecen consulta.
Carla ofrece consulta de nutrición desde el enfoque de alimentación intuitiva, no centrado en el peso, y Ale consulta terapia, psicoterapia, ¿no? También desde este enfoque. Entonces, bueno, pues también ellas las pueden encontrar en psicoalimentación.com y aquí les voy a dejar los links directos para que puedan conocerlas, porque a veces lo que se necesita es algo grupal, pero a veces hay como, yo digo, como los puntos finos. Eso sí hay que trabajarlos uno a uno, ¿no? O personas que viven con ciertas condiciones de salud. Pienso en la nutrición, ¿no, Carla? O sea, de cómo, por ejemplo, integrar la alimentación intuitiva si vivo con diabetes. O si tengo, no sé, un tema como síndrome de ovario poliquístico, un tema de hipotiroidismo, un trastorno gastrointestinal. Decirles que en todos esos casos es posible integrar la alimentación intuitiva, pero ahí me parece como muy útil ir a una consulta. Muy bien, chicas. ¿Algo más que quieran compartir? No, solamente que yo quería decirles que les esperamos. Estamos muy entusiasmadas con esta próxima edición. La verdad es un taller que no es por nada, pero es genial. O sea, las experiencias que muchas personas nos refieren es que ha sido bastante enriquecedor. Entonces, les esperamos y bueno, esperemos se animen. Empezamos ya pronto en octubre. Y pues solo me gustaría decir que recuerden que solo es una fase y va a pasar, y cuando pase van a encontrar mucha confianza en ustedes porque van a conocerse más, van a saber cómo están ante la comida, van a darse cuenta que no hay nadie más experto en ustedes que ustedes mismos. Y como ya hemos mencionado, está el periodo de habituación, así que cuando lleguen ese periodo ya va a ser como mucho más fácil tomar en conciencia esas decisiones que quieren con la comida. Así que solo es una fase y va a pasar. Es una fase que después se va a convertir en una graciosa anécdota y van a poder contar qué pasó con su hamburguesa o con los nachos, así como nosotros les estamos compartiendo. Comunidad, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras. Nos encantó verles aquí en el chat y ahorita nos vamos a dar el tiempo para contestar las preguntas que ahí quedaron pendientes. Recordarles que esta transmisión queda grabada, así es que si no la agarraron desde el principio o la quieren compartir con otras personas, pues aquí queda. Pues les mandamos un abrazo. Gracias, Carla. Gracias, Ale. Y los gracias. Bye. Gracias, bye.